damos la bienvenida a todos y a todas, el doctor Raúl Federico García Pérez y su servidora, la doctora Valverit Rodríguez. Y de antemano les queremos agradecer su atención a la distancia para llevar a cabo el segundo foro internacional denominado Políticas Públicas, que estará a cargo de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este foro, denominado Políticas Públicas 2020, está dedicado a todos aquellos que están interesados de la vida pública de nuestro Estado y en particular de nuestro país. Este foro es el resultado del trabajo conjunto de docentes, instituciones públicas y educativas con el fin de conocer las acciones que realiza el Estado para dar respuesta de sus problemáticas específicas. Este año en particular se realizará en el día 18, 19 y 20 de noviembre a través de estas plataformas virtuales de YouTube y Facebook, donde encontrarán distintas ponencias y mesas de diálogo, resaltando las temáticas de transparencia, evaluación, participación ciudadana y perspectiva de género. Todas estas actividades les recordamos que son totalmente gratuitas y que podrán ser consultadas a través de esa página de Facebook. En particular, queremos agradecer a la Universidad de Sevilla por compartir a través de sus maestros esta experiencia que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas, quienes nos mostrarán cuáles son esos ejercicios que se realizan en aquel país y que les han dado algunos resultados, y saber si es posible importar estas experiencias. Muchas gracias y esperemos que sea de su agrado este foro. Ahora le pedimos al doctor Juan Carlos Guerrero Fuentes, director de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos haga el favor de dar un mensaje de bienvenida. Muy buen día. Es para la Unidad Académica de Derecho, desde luego para la Universidad Autónoma de Zacatecas, una satisfacción enorme, un gusto de que las actividades, pese a las condiciones actuales de salud, las actividades académicas sigan desarrollándose, digamos, dentro de esa normalidad posible. Hoy, con un evento por demás relevante para todos nosotros, como es este segundo foro internacional virtual sobre Políticas Públicas 2020. Un tema que sin duda nos aqueja a muchos actores públicos, a la iniciativa privada, a las instituciones de educación, desde luego nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestra alma mater, y nuestra Unidad Académica de Derecho no puede permanecer al margen. La necesidad de abordar temas de manera muy objetiva, temas que tienen que ver con el desarrollo institucional y el desarrollo de nuestro Estado, son fundamentales, sobre todo en esta época y en estos tiempos, donde las contingencias y las diferentes problemáticas, tanto de salud como cuestiones económicas, políticas, nos requieren estar presentes. Yo agradezco infinitamente a los compañeros maestros que se han dado la tarea de organizar este tipo de actividades. Quiero señalar que además de este foro hay otros, hemos tenido otros congresos y otros foros, lo que da muestra que la universidad, pese a las condiciones actuales, sigue trabajando. Agradezco esa invitación para dirigirme a ustedes, desde luego esperando que todas nuestras instituciones hermanas, los países que participan, las instituciones del Estado mexicano que participan, tengan a bien recoger aquellos aspectos que puedan coadyuvar en la generación de adecuadas políticas en cada uno de nuestros ámbitos de desarrollo. Yo solamente quisiera agradecer también a nuestro señor rector por todo el apoyo que nos brinda y nos lleva de la mano en todas las actividades académicas, a nuestro secretario general y a todas las autoridades que desde la Administración Central impulsan a través de ese apoyo incondicional a las escuelas como la nuestra, pues no detiene su marcha. Sin duda esta actividad y otras que se realizan habrán de ser exitosas y habrán de dar resultados que podremos aplicar en la vida cotidiana en nuestro Estado mexicano. Pues bienvenidos, aunque esta ocasión, pues esa bienvenida sea de manera virtual, ojalá y en un futuro próximo tengamos la oportunidad de encontrarnos presencialmente y recorrer
las bellas calles y lo que representa la hermosa ciudad de Zacatecas, y desde luego las históricas instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a los panelistas que habrán de participar, bienvenidos a las instituciones hermanas, a todos muchas gracias, buena hora y mucho éxito. Ahora es momento de solicitarle al doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nos haga el favor de dar la inauguración del foro denominado Políticas Públicas 2020. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Antes que nada, agradecer la invitación que nos hacen llegar de parte de la Unidad Académica de Derecho para este congreso muy importante, Políticas Públicas 2020. Agradecer la invitación del director, el doctor Juan Carlos Guerrero, de Raúl. Gracias por invitarnos a esta inauguración. De antemano sabemos que bajo la circunstancia en la que nos encontramos, tuvimos que entrar en un proceso de innovación las instituciones públicas de educación superior para poder subir a la nube todas nuestras actividades sustantivas como adjetivas. En un lapso muy rápido, se logró concretar las actividades vía remota, vía en línea. Y muestra de ello es este trabajo que vienen realizando en la Unidad Académica de Derecho, que nos permite llegar a muchos estudiantes. Este foro que se organiza con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, que en esta ocasión nos acompaña la Universidad de Sevilla, que va, su profesor va a dar la conferencia magistral, y otros organismos autónomos del Estado. Queremos desearles lo mejor de los éxitos, externarles una felicitación a los organizadores y demostrar que las instituciones seguimos trabajando y que mantenemos comunicación con nuestros jóvenes estudiantes ofreciéndoles congresos de calidad. Enhorabuena, muchas felicidades, y no siendo más, declaramos formalmente los trabajos abiertos del Foro Políticas Públicas 2020. Enhorabuena, muchas felicidades y mucho éxito. Agradecemos el mensaje de nuestras autoridades para inaugurar este Foro Internacional de Políticas Públicas 2020. Muchas gracias. Es turno de presentar al primero de nuestros ponentes, invitado de la Universidad de Sevilla, al doctor José Luis Osuna Yeñez, de quien me permito leer una pequeña breve, pero sustancial, reseña curricular. José Luis Osuna Llanesa es catedrático de la Universidad de Sevilla, experto internacional en evaluación de políticas públicas, director de la cátedra Carlos Román de Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Sevilla, evaluador de la Agencia Nacional y Prospectiva del Ministro de Ciencias e Innovación del Gobierno de España, consultor internacional de Naciones Unidas para el Gobierno de Ecuador, colaborador de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en el marco del Programa para el Fortalecimiento Institucional y la Reforma de Estado. Así pues, demos paso a esta ponencia titulada La evaluación de las políticas públicas en pandemia. Buenos días a los compañeras y compañeros de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, República Federal. Mis cordiales saludos a todos cuantos participáis de esta brillante iniciativa del segundo Foro Digital Internacional de Políticas Públicas. Miren, cuando hace ya 20 años, un poquito más, decidimos crear la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, tratábamos de apoyar y de confirmar a una modesta parte de nuestra sociedad, académicos, profesionales, funcionarios, que venían perseverando ya en favorecer el desarrollo e implementación de la cultura
de la evaluación de políticas públicas en la gestión de nuestro país aquí en España. Sabíamos que la tarea no era fácil, y así lo constató 4 años después el informe de la Comisión de Expertos constituida en el Ministerio de Administraciones Públicas para la creación de la por primera vez en nuestra administración pública de la Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas, algo similar al Coneval que tienen ustedes allí. Y al respecto de la necesidad de evaluar la acción de gobierno en la doble perspectiva de la exigencia ciudadana y de la necesidad política y de gestión, hoy seguimos confirmando que el distanciamiento que padecemos entre ciudadanía y política en mi país, y creo que generalizado en el contexto mundial, pues nos hace confesar que estamos en un momento tan oportuno como contradictorio para reflexionar de nuevo sobre esa necesidad y utilidad de la evaluación desde el papel que deben tener los actores públicos y privados, los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de las políticas públicas. Una revolución tecnológica de vertiginosa obsolescencia como la que estamos viviendo, la convulsión en el concierto geoestratégico internacional y las crisis sistémicas generalizadas que caracterizan al capitalismo coinciden al principio de esta ya tercera década del siglo XXI en un escenario singularmente crítico. La declaración de la emergencia climática en noviembre del año pasado en la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en Madrid y la dramática pandemia que padecemos con este COVID-19 confluyen provocando una situación de gran incertidumbre social y económica cuya consecuencia última es la ruptura de la lógica de funcionamiento del sistema capitalista que pasa por la confianza, justo lo que no tenemos. Tal es así que ha llegado a cuestionarse hasta la capacidad de la democracia frente a los totalitarismos para recuperar esa confianza. Por eso debemos armarnos con una tripleta fiable: la biomédica, la intervención del Estado en la economía y la evaluación de las políticas públicas. Los que siempre hemos creído en el papel del Estado en la economía como garante de la estabilidad, del crecimiento económico, del reparto de la riqueza, en definitiva de la equidad, acabamos de obtener una dramática y pírrica victoria. El fin del falsacionismo neoliberal que usó y abusó de limitar el papel del Estado en favor del mercado. En efecto, la victoria no se da sino en el contexto de una gran derrota que se venía anunciando. El continuado proceso de debilidad del factor trabajo frente al capital, y estamos por tanto ante una situación de incertidumbre social y económica que conllevan la confusión incluso de nuestros propios dirigentes políticos. Pero algunas certezas gozan, yo creo, de un amplio consenso. En primer lugar, la situación que padecemos es global y aunque resulte rotundo, como anunciaba, no es sobrevenida, porque todas las circunstancias que explicitamos antes confluyen en este dramático momento. La situación, desde luego, no es comparable. No resulta, por tanto, de ninguna utilidad esos titulares de periódico que anuncian que la salida a esta crisis será en V, será en W, será en U, será con tendencia creciente y luego aplacerada para luego volver a continuar. Están todos basados en ponderaciones algorítmicas de situaciones del pasado. La vertiente diacrónica del análisis económico no tiene sentido, pues no hay parangón, no podemos comparar peras con manzanas. La salida será, en todo caso, y sobre eso también hay cierta unanimidad, en K. Repasen ustedes la K mayúscula del castellano y verán que hay una línea creciente para conformar la letra de mayor atesoramiento de riqueza en menos personas y una línea decreciente de mayor desigualdad social, de menor reparto de la riqueza. Esa distorsión hace que comprendamos que la salida va a ser sectorialmente heterogénea, social y económicamente muy conflictiva, territorialmente asimétrica y, desde luego,
va a ser prolongada en el tiempo. La otra cuestión sobre la que hay un amplio consenso, entiendo yo, que es el diagnóstico. La conjunción del doble shock de oferta y demanda que provoca la caída del crecimiento, la pérdida del empleo y la subsecuente explosión de los déficits y las deudas soberanas, las deudas públicas. Y en fin, el consenso está también en que esta situación es novedosa en tanto que el tiempo y el espacio del análisis no depende de variables económicas, sino sanitarias. Y a este respecto y con rotundidad, el dilema entre salud y economía es una nueva posición falsaria de quienes adoran el becerro del mercado. No hay tal. La economía como ciencia social tiene como objetivo la mejora de la posición del hombre y la mujer en el mundo. Y no hay posición ni situación peor que no tener salud. Y todo ello en un sistema cuya lógica de funcionamiento, como les decía, pasa por la confianza. Lo que no tenemos. No lo tenemos porque pasa por recuperar el miedo a perder la vida. Con un horizonte en el que se avizoran futuros brotes del impacto vírico, hasta considerar razonablemente que debemos aprender a coexistir con el COVID-19. Los economistas, como tantas veces nos reclamó el profesor José Luis San Pedro, bajando de la torre de marfil académica y abriendo los ojos a la novedosa realidad, solo tenemos tres armas. La confianza en la ciencia biomédica para que se encuentre una vacuna, el dinero como lubricante natural del sistema capitalista y la fortaleza en la legitimidad de lo público. En la primera, lejos de los fanatismos negacionistas, confianza plena. A diferencia de la economía, con la asignación de recursos suficientes para la investigación, la biomedicina aporta grandes y continuados avances. Descubrió la penicilina, sabe tratar ya pandemias con vacunas, avanza en soluciones sobre el VIH, el ébola e incluso el cáncer. La segunda, fortalecer el rol del Estado en la economía para producir y repartir la gran vacuna económica, dinero. Dinero contra el shock, dinero para las empresas. Estamos cuasi nacionalizando sus costes laborales, con subvenciones, avales, créditos blandos. Dinero para los desempleados y para los más excluidos, con un ingreso de urgencia. Dinero, como en definitiva se decía en los viejos manuales de economía política, dinero como estabilizador automático para recuperar la oferta, para reestimular la demanda, y añadimos nosotros, para consolidar la democracia, evitando que los populismos trumpenianos que la ponen en riesgo se adueñen del escenario político. ¿Cuánto dinero? ¿Hasta cuándo?, demandan algunos, sabedores de que la cuestión no puede ser respondida con precisión matemática y provocando la alarma social, amenazando con la presión sobre la deuda soberana que, por cierto, saben, no se puede dar con el respaldo del Banco Central, como lo demuestran las recientes y continuadas colocaciones que se están provocando en los mercados internacionales. La respuesta es clara. Cuanto haga falta y hasta cuanto sea necesario para que el Estado cumpla con solvencia las funciones socioeconómicas y las económico-sociales que constitucionalmente le son propias. Y no se lo dice solo este profesor, lo reclama en un tan asombroso como necesario cambio en la secular posición contraria el Fondo Monetario Internacional, organismo que dispone de $1 billón para repartir, cuando su directora actual dice literalmente: gasten, gasten, gasten tanto como puedan. No hay vuelta atrás. Se acabó el reduccionismo de la austeridad del consenso de Washington. La intervención del Estado en la economía ha venido para quedarse por múltiples razones, pero principalmente porque estamos ante un estado de melancolía catatónica social generalizada que agudiza el divorcio entre el poder y la política. Y en fin, les decía,
confianza en la herramienta a la que venimos durante todos estos años dedicando nuestro esfuerzo investigador. Confianza en la evaluación de políticas públicas. Para aportar confianza y certeza con rigor investigador en una intervención del Estado pertinente, relevante, coherente y necesariamente urgente, que resulta ser la única herramienta de planificación capaz de conjugar el análisis de la racionalidad de la intervención con la necesidad de informar y abrir cauces a la participación ciudadana. Y con todo ello, con la modestia que debe caracterizar la tarea investigadora, he de confesarles que los evaluadores no hemos encontrado una fórmula mágica para conseguir todo ello. Pero sí disponemos de técnicas rigurosas que amplían los resultados de las auditorías de gasto al uso de las agencias fiscalizadoras o los tradicionales controles que ejercen las cámaras y tribunales de cuentas. Contralorías. En primer lugar, porque no se trata tan solo del necesario control de ejecución y legalidad del gasto público ya realizado, sino de intervenir antes, durante y después del proceso, para aumentar su racionalidad y mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas, en esos estadios que llamamos evaluación ex ante, evaluación intermedia y evaluación ex post. Y en segundo lugar, porque se requiere la participación de la ciudadanía, actuando con transparencia, proporcionando información y rindiendo cuentas de lo que se hace con los recursos públicos, es decir, con ese dinero que previamente, vía fiscal, nos ha sido detraídos a los ciudadanos. Una actividad sistemática como esta de la que le estoy hablando, consistente en valorar la intervención mediante la aplicación rigurosa de procedimientos propios de las ciencias sociales, está obviamente sujeta al método científico, pero también a los valores predominantes de la sociedad en que tiene lugar el ejercicio de la evaluación. Es este último aspecto el que diferencia la evaluación de la investigación académica en sentido estricto y el que la hace una actividad particularmente delicada, y no quiero obviarlo. Es el momento de reconsideraciones. Les decía, la batalla va para largo. Los valores que dan sentido a la herramienta como acompañante de la planificación económica no conforman un todo armonioso. Es más, con frecuencia entran en conflicto, porque como ustedes saben bien, la equidad puede ser incompatible con la eficiencia, la libertad puede serlo con la igualdad o la justicia con la equidad. Es preciso, por tanto, un ejercicio de modestia, porque aquí es donde estriba la enorme dificultad de estimar el valor de las políticas públicas. En efecto, aunque hemos avanzado mucho, y tras la propuesta de Christie y Alkin con aquello del árbol metafórico del concepto o de las tipologías de evaluación, hoy podemos alcanzar un amplio, creo yo, grado de consenso al respecto de nuestras diferencias entre los evaluadores, que están en qué, bueno, pues en el mayor o menor énfasis que el evaluador concreto ponga en torno a los métodos, a los valores y o a los usos de la herramienta. Es justo que la evaluación no dispone de métodos o herramientas para resolver conflictos de valores que constituyen el núcleo ético-político de la vida social. Pero no es menos cierto que, pese al empeño y manipulación de la academicista dictadura algorítmica que padecemos, ninguna actividad científica o profesional dispone de esos métodos. Como ya señaló mi maestro y profesor Carlos Román del Río, primer presidente y fundador de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, pretender lo contrario equivaldría a tratar de usurpar la vida política de la ciudadanía. O aún peor, decía él, a intentar transformar a los ciudadanos en súbditos, ahora no del rey, sino de los nuevos y tecnificados burócratas, científicos, especialistas, que no cesan de fomentar la inquietante utopía de la superación política del ser humano. La evaluación de políticas públicas no resuelve el conflicto entre objetivos, lo hemos dicho, pero permite conocer sus términos, y eso ya es empezar a resolverlo.
La evaluación está indisolublemente ligada a los valores democráticos en su sentido más amplio. Esto es, a la libertad, a la igualdad, a la equidad, a la solidaridad, a la participación y a la responsabilidad. De conformidad con la idea de que la ciudadanía debe ser sujeto activo y no pasivo de la acción pública, la evaluación proporciona criterios para la estimación de los intereses en juego, cauces para el establecimiento de la negociación de las prioridades y para la participación en el proceso decisorio de los grupos afectados. Y ello le incorpora un valor añadido para alcanzar consensos, consensos estratégicos, que son tan necesarios como útiles, ustedes lo saben bien, en tiempos de crisis. Para ello es esa necesidad que nosotros venimos reclamando en nuestro espacio y en los foros donde nos dejan presentarnos, como es este que agradecemos, la necesidad de la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas. La evaluación no puede ser contemplada como una actividad puntual, sino como una función sistemática y periódica. Hasta ahora, el incremento de la demanda y la profesionalización de los evaluadores son elementos que se retroalimentan con la ayuda, lógicamente, de la iniciativa pública. Hay que poner en valor la necesidad de incorporar institucionalmente la evaluación de las políticas públicas a la gestión, como el único modelo capaz de combinar la estabilidad social con importantes oportunidades de generar actividad productiva futura. En la primera década del siglo XXI, me retrotraigo 10 años, estábamos ante un auge del interés por la evaluación de políticas públicas. México es un buen elemento de comparación. El papel de Coneval, el papel de la Agencia de Evaluación en el mismo Distrito Federal. Pero la crisis nos pilló con el paso cambiado y asistimos a una gran atonía y distancia de la cuestión. En Europa, por ejemplo, en la Comisión Europea, al igual que en la mayoría de las organizaciones internacionales, llámese Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial, bajo la tiranía, insisto, del análisis algorítmico, las nuevas orientaciones tratan de facultar la transición desde un sistema centrado en los recursos a otro centrado en los resultados. Convierten así a los indicadores en la piedra cuadrangular de la arquitectura evaluadora y acaba, por tanto, más preocupada por el control del gasto que por la bondad de la gestión. Eso ha pasado en mi país y de manera muy determinante. Y el determinante último de todo ello es que nos retrotrae la obra de Weiss. El político deja de tener confianza, de creer en la utilidad, porque su tiempo no es el tiempo de la herramienta. El tiempo político no coincide con el tiempo de la evaluación. Los gobiernos han aminorado el papel de las agencias de evaluación. Desde las empresas de servicios de alta consultoría institucional se observa con preocupación el recorte presupuestario y la caída de la demanda de evaluaciones, sin haber hecho acopio suficiente de formación, metodología y práctica entre su personal más cualificado. Y desde la universidad no afrontamos el reto de incorporar definitivamente a la evaluación de políticas públicas como una rama capaz de cubrir con suficiencia y rigor titulaciones específicas de posgrado. Con todo ello, el profesional duda de la potencialidad estratégica de la demanda de evaluaciones y además los beneficiarios solo ven la perversión de su uso cuando son evaluaciones centradas en el gasto como coartada de los recortes presupuestarios de las políticas. El nuevo marco de aplicación de la evaluación obliga a buscar una correcta combinación del enfoque participativo con el formativo. Y aquí me van a permitir que haga un pequeño paréntesis para introducir lo importante que es la evaluación de políticas públicas en el marco de la política económica local. La crisis actual va a condiciona ya a futuro en la dimisión eficiente población distancia para un nuevo modelo productivo, tanto en el medio urbano como en el desarrollo de algunos servicios y actividades productivas. Hay que reformular la estrategia territorial que asuma como relevante la dimensión del sector público, ofreciendo bienes y servicios
en el marco de programas y políticas desarrollados desde y para su específico ámbito, el ámbito urbano, pero que también presenta importantes estrangulamientos político-económicos, funcionales e instrumentales que requieren nuevas formas de gestión administrativa que garanticen la flexibilidad, promuevan la eficacia y busquen la eficiencia. En efecto, hoy ya no solo demanda la ciudadanía una intervención pública capaz de crear capital físico, infraestructuras, infraestructuras e intangibles, sino también capital humano, capital social. Y en esto, la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas es una gran ventana de oportunidad. Los grupos de interés son múltiples. Sus intereses, además, son diversos y cambiantes. Y con la participación como elemento de la herramienta, podemos crear un clima favorecedor del consenso entre los implicados en la actuación pública, que debe ser acompañado por su aprendizaje, tanto del plan como del proceso de evaluación. La formación tiene que ser considerada como una palanca de fuerza de la evaluación al servicio del plan, en un doble vertiente, orientada a la toma de decisiones y utilizando la información para generar conocimiento. Podemos con ello contribuir a fomentar en el ámbito de la gestión local el uso de la evaluación por parte de las diferentes áreas, departamentos y unidades, pues no la verán, no la deben ver en su cara fiscalizadora, sino formativa, como una herramienta útil para mejorar sus prácticas. La cuestión, a mi entender, adquiere aún mayor relevancia al considerar que las políticas, los programas, no se diseñan ni se ejecutan aislados, sino que conforman parte de un mosaico donde cada pieza juega un papel determinante en los resultados finales. Con ello, la modernización de lo público requiere una posición más activa de todos, ciudadanos y administraciones, que facilite la participación de aquellos en el establecimiento de políticas, de estrategias y medidas organizativas y de personal. El funcionario público ya viene siendo formado en promover la gestión de calidad, en mejorar la atención a la ciudadanía, debe fortalecer en alas al desarrollo de la propia evaluación de políticas públicas sus capacidades para contribuir a establecer un sistema integral de comunicación, participar en definitiva en la definición de una nueva forma de dirigir desde lo público. Conclusivamente, si observamos que lo que hacen otros territorios del mundo, consideramos que la institucionalización de la evaluación viene impulsada por los gobiernos con una cultura innovadora, moderna, descentralizadora y democrática en la prestación de los servicios públicos. Si de otra parte les animo a ustedes a conveniar que el objetivo central de la evaluación es la gestión eficaz de los recursos, la difusión de una cultura de responsabilidad entre los gestores de los programas, la consideración del receptor de la política como usuario y la preocupación por conocer el impacto de la misma sobre las necesidades previamente diagnosticadas, detectadas. Si consensuamos que en el seno de la administración local aún es preciso asumir de manera efectiva y operativa la evaluación de la racionalidad y coherencia de las políticas aplicadas y de sus efectos sobre la población objetivo, como actividades que complementan los de otros, la auditoría y la mejora de la calidad en la prestación de los servicios, por ejemplo. Si con todo ello entiendo, comprendemos que es necesario abordar un gran reto, difundir y desarrollar la cultura de la evaluación como salto cualitativo trascendental, como valor democrático para mejorar la posición y la situación estratégica de la socioeconomía local y la práctica administrativa de la ciudad en el espacio global. Esa entiendo yo, debe ser la gran aportación de la evaluación a la actual situación de crisis generalizada. Su efectiva institucionalización, su incorporación a la cultura de la gestión pública, su aplicación práctica de manera ordinaria y no excepcional, desde los gobiernos, desde la universidad, con actos como este, tenemos que poner en lugar relevante de la agenda política la evaluación de las políticas públicas
como cultura de la nueva estrategia de gestión, porque es la única herramienta de planificación capaz de conjugar, insisto, el análisis de racionalidad de la intervención con la necesidad de informar y abrir cauces a la participación ciudadana. Así es el momento de reconsideraciones, no de ser autocomplacientes, abundando en la valoración crítica de la herramienta. Les decía, la batalla va para largo y hay obligadamente que ganarla, porque lo que está en juego en última instancia son los valores de nuestros sistemas democráticos. Muchas gracias. Presentamos la segunda ponencia del día a cargo de la licenciada Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, que me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su currículum. Quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especializada en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y candidata a la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como directora de Estudios Legislativos y Consulta Legal de la Coordinación General Jurídica, coordinadora de asesores en la Secretaría General de Gobierno Estatal, dando seguimiento a actividades del área centralizada y descentralizada en la ejecución de consultoría legal de la Secretaría de la Función Pública. Actualmente funge como titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. Así pues, presentamos a la licenciada Alejandra Gabriela Rodríguez Rodríguez con su ponencia El Fundamento Jurídico de las Políticas Públicas. Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos en el marco de este segundo Foro Internacional de Políticas Públicas 2020 que organiza la Unidad Académica de Derecho. El tema general de este foro es muy necesario en la nueva realidad que estamos viviendo, pues las actuaciones desde el poder público deben dotarse de mayores elementos técnicos y jurídicos que permitan hacer frente a las circunstancias que en algunos casos son radicalmente distintas a las que teníamos apenas en enero de este año. El tema que tengo la oportunidad de presentar con ustedes se llama Fundamentos Jurídicos de la Política Pública. Desde el espacio de la administración pública en la que me ha tocado servir, es por demás indispensable que las políticas públicas, que las decisiones de gobierno, tengan un razonamiento no solo jurídico, sino fáctico. Y créanme que esto es un gran reto a la hora de operar políticas públicas. En la ponencia que me toca, trataré de ser lo más clara posible respecto al tema que vamos a compartir. Y bueno, en primer lugar, quiero decirles cuáles son los libros o la bibliografía que resultó básica para el desarrollo de esta ponencia. En primer lugar, un libro que se llama Razonamientos Jurídicos de la Política Pública, de Pedro Torres Estrada. También La Administración Pública a través de las Ciencias Sociales, de Omar Guerrero, del Fondo de Cultura Económica. Un artículo académico del maestro Raúl Contreras Bustamante que se denomina Principio de Legalidad, Fundamento de Políticas Públicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como algunos casos que han sido relevantes en el Poder Judicial de la Federación. Así que si me lo permiten, entremos en materia. No podemos hablar de los fundamentos o de los razonamientos de la política pública sin iniciar con la reforma al artículo primero constitucional en el año 2011. De esta reforma resultó la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para interpretar las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo momento a las personas, así como promoviendo, respetando y garantizando los derechos humanos. La academia y el gremio de juzgadoras y juzgadoras de este país se han ocupado de estudiar y divulgar las repercusiones de esta reforma y sus consecuencias en los asuntos de carácter jurisdiccional, sobre todo. Pero existe, desde mi punto de vista, una gran deuda en el impacto de esta reforma en las políticas públicas. Nosotros mismos lo vemos, es muy claro. En la oferta académica, cursos, diplomados, bibliografía, sobre todo en materia de argumentación jurídica, resulta preponderante la que se refiere a lo jurisdiccional y poco nos ocupamos de las argumentaciones respecto de las decisiones de gobierno. Pero la actuación del gobierno y el diseño de las leyes que le dan marco al movimiento administrativo, están contenidos y delimitados en una serie de principios que les dan vida y cauce.
El gobierno y la administración pública tienen un vínculo indiscutible con el derecho, que no solo con la ley, con el derecho, por lo que los principios constitucionales deben estar presentes en cada una de sus actuaciones. Como todos aquí sabemos, el paradigma anterior a la reforma constitucional era que veíamos la Constitución a través de la ley. Sin embargo, a partir de la reforma mencionada, hoy nos toca ver a la ley a través de los principios constitucionales, a través de la Constitución. Y este cambio de paradigma va a hacer temblar todo lo que hoy conocemos como principios constitucionales y sobre todo aquellos principios en los que se enmarca la administración pública. Uno de estos ejemplos es el principio de legalidad, el cual a partir de esta reforma no es el mismo que nosotros conocíamos o que incluso estudiamos las generaciones anteriores. Hoy este principio tiene que verse, tiene que visualizarse con los lentes de otros principios constitucionales que también señala nuestra Constitución. A grandes rasgos, podemos decir que la función de los principios es la de actuar como guías de decisión, precisión y límite a la discrecionalidad de los poderes. Se presentan como sustentos argumentativos que fundamentan las soluciones para casos particulares con base en un esquema coherente de lo que es justo. Para diseñar y ejecutar políticas públicas no basta con que los servidores públicos conozcan la ley. Como ya dijimos, el principio de legalidad ya cambió y entonces también se hace necesario que los servidores públicos conozcamos cómo es que los jueces están interpretando estos principios, por lo que tendríamos que remitirnos siempre a los precedentes judiciales y específicamente a los estudios de cada caso. Desde hace algunos años y todavía a la fecha, existe una discusión importante sobre si el Poder Judicial genera o no política pública. Desde esta óptica, nosotros podríamos afirmar que las interpretaciones judiciales, así como los precedentes que se generan en función de los principios constitucionales, evidentemente generan orientaciones acerca de las políticas públicas. Y un ejemplo específico es el amparo en revisión 485-2013, en el que la Corte resolvió el tema de pensiones y servicios médicos para parejas del mismo sexo a quienes se les había negado este derecho. Entonces la Corte se pronuncia al respecto y evidentemente orienta hacia adelante las políticas públicas de los órganos administrativos. Incluso hoy el Infonavit, que si bien no era parte de este amparo en revisión, cuenta ya con una modalidad para parejas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, con esto se confirma que efectivamente la Corte sí tiene incidencia directa en las políticas públicas de los órganos administrativos. Como les venía diciendo, las personas tomadoras de decisiones de la administración pública en cualquiera de sus niveles ya no solo atienden lo que dice la ley, sino que tienen que ver la ley a través de la Constitución y de la interpretación de la misma, atender todo aquello que los jueces nos están diciendo día con día. Anteriormente, hace no muchos años, quien emitía un acto administrativo verificaba un único punto: si tenía competencia, si tenía facultades, si tenía atribuciones para entrar a resolver un asunto en particular. Hoy, evidentemente, el tema de la competencia, de las atribuciones, sigue siendo un asunto rey en el poder administrativo. Sin embargo, ya no es lo único que debe verificarse. También se debe verificar si es una medida justa a la luz de los principios constitucionales. Así que en esta breve sesión trataré de abordar justamente esta relación entre gobierno, derecho y políticas públicas a la luz de tres principios constitucionales que, si bien no son los únicos que interfieren en temas de política pública, sí, desde mi punto de vista, son los que están presentes en cada una de ellas: la legalidad, discrecional y el principio de proporcionalidad. Y estos principios no los vamos a ver conceptualmente bajo un esquema estrecho, sino que también valoraremos los principios que se mueven en función de estos tres en el marco de la política pública. Bueno, entonces iniciamos con el principio de legalidad. Una de las características de los estados constitucionales de derecho es dar certeza jurídica a todas y todos los gobernados y la confianza de que en su vida, libertad y propiedad estarán custodiados por la seguridad que da el Estado.
Entonces, el principio de legalidad, como ustedes sabrán, inserto en el artículo 16 de nuestra Constitución, juega un papel estratégico para dar vida a otro principio, que es el de certeza o seguridad jurídica. Todo esto, por supuesto, acompañado de algo que para nosotros nos es familiar, como el principio del debido proceso. En términos generales, la certeza jurídica significa, palabras más o menos, que los ciudadanos y ciudadanas pueden conocer, o mejor dicho, deban conocer de antemano el ámbito de lo que les es prohibido y lo que les es permitido. La certeza jurídica lleva implícita la inadmisibilidad de formulaciones abiertas que por su apertura e indefinición en su aplicación puedan conllevar la libre y arbitraria decisión del gobierno. Pero esta inadmisibilidad no es absoluta, como lo veremos más adelante. El principio de legalidad, entonces, es uno de los pilares del actuar de la administración, porque el gobierno solo puede hacer aquello para lo que lo habilita la norma. Así, los actos administrativos y las políticas públicas que emanan del gobierno son la materialización puntual de la ley y no pueden separarse de ella. En la medida en que una política pública se desentienda de la ley, se separe de la ley, es susceptible de ser anulada y hasta eliminada del sistema jurídico o político de nuestro país. La competencia de actuar del gobierno, o sea, la capacidad jurídica que tiene la autoridad dada por la Constitución o por la ley, designada para ejecutar ciertos actos de gobierno, debe ser ejercida lejos del interés propio del tomador de decisiones. Por eso esta persona, todas las personas que tienen en sus manos la toma de decisiones de carácter público, deben hacerse preguntas a sí mismos. Y estas preguntas siempre tienen que ir enmarcadas en el ámbito de la objetividad. ¿Estoy actuando de manera técnica e imparcial al momento de decidir dónde voy a realizar tal hospital, dónde voy a construir tal carretera, dónde voy a poner esta base del servicio público? Estas preguntas de objetividad deben estar presentes en todos y cada uno de las y los servidores públicos que ponen el ejercicio del poder en sus manos. Pero esta revisión no es sencilla, no es tanto como hacernos una pregunta y decir, claro que sí, estoy cumpliendo con la objetividad. No, lo que se refiere al principio de legalidad es que la ley nos tiene que dotar de herramientas para que el margen de discrecionalidad sea menor, pero cuando exista, si atendamos a elementos objetivos que permitan justo ser objetivos e imparciales en las decisiones de gobierno. ¿Pero cuáles podrían ser estas herramientas? La mejor de todas son los datos. Lo más importante que tiene un gobierno es la información. Recabar, analizar, sistematizar datos e información, determinar fórmulas o criterios que se alimenten de datos reales, por supuesto, y que arrojen resultados atendibles y medibles. Entonces, entre mayores herramientas de datos y de análisis tengamos, mucho más objetivas serán nuestras decisiones de gobierno. Pero estos datos no solo permanecen en la conciencia de la o el servidor público. Estos datos evidentemente tomarán sentido cuando la autoridad realice las expresiones de consideración, es decir, los motivos que le dan vida a la decisión que va a tomar. Mientras un acto administrativo, mientras una política pública no cuente con elementos de datos, de información que le den vida, esa política pública podemos considerarla como endeble. Ahora bien, ya dijimos que el principio de legalidad es hacer aquello que la Constitución y la ley nos mandata como órganos públicos. En materia administrativa, nosotros sabemos que estos dos, pues, no son los únicos elementos normativos que tenemos. También contamos con un nivel de regulación que, a mi gusto, es el más significativo en términos de visualización y de evaluación de un gobierno en particular. Me refiero a los reglamentos. Cuando hablamos de principio de legalidad y los reglamentos, no podemos pasar por alto el principio de reserva de ley, que significa que los reglamentos que emitan los órganos de gobierno deben estar alineados y enmarcados dentro de las leyes. De allí que se considera un principio de control y limitación de los gobiernos.
La Constitución nos dicta que los principios en los que se deben marcar el ejercicio de lo público, la ley marca lo que debe hacer. Incluso puede limitar ciertos derechos, si así lo permite la Constitución, en el marco otra vez de los principios constitucionales, sin que se afecte el núcleo básico de estos derechos. Pero entonces, la función de los reglamentos es decirle a la propia autoridad que se los da el cómo. De allí su relevancia y de allí la propuesta para analizar a la luz de los reglamentos cómo es que piensa un gobierno, cómo es que actúa un gobierno. Pero por eso este principio de reserva de ley tiene que ser reinterpretado a la luz de los principios constitucionales, como lo hemos venido diciendo. Es muy común que los gobiernos, a la hora de hacer los reglamentos, pretendan legislar. Y pasa en todos los niveles, federal, municipal, local, incluso en los propios organismos constitucionales autónomos, quienes tienen potestad, evidentemente, para darse reglamentos que les apliquen en lo interior. El reto implica que este principio de reserva de ley a la luz de los principios constitucionales es mayor de lo que podemos imaginar. Pues para emitir un reglamento es preciso analizar la ley o las leyes de manera sistémica, nunca aislada. Aunque se trate de un reglamento general de, por ejemplo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la autoridad encargada de emitir el reglamento no puede dejar de observar todas las leyes que impactarán en el mismo. Por ejemplo, en Zacatecas no podemos expedir un reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios sin revisar las limitaciones que nos marca la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria, o bien revisar las atribuciones que nos concede la Ley Orgánica de la Administración Pública. Insisto, a la hora de interpretar el principio de reserva de ley, no podemos revisar nuestros ordenamientos de forma aislada, sino que tenemos que verlo siempre desde una óptica sistémica. Como vemos, los principios de legalidad, de certeza jurídica, van muy enlazados con el principio, van muy enlazados entre sí mismos, ¿no? El principio, insisto, de reserva de ley, de legalidad, de certeza jurídica. Y esta relación tan estrecha, por supuesto que genera puntos de tensión, y eso lo vemos todos los días. De allí que los jueces constantemente están revisando las decisiones de gobierno en los que se ponen en colisión estos principios. Y entonces es el Poder Judicial el que puede destensar y decidir cuál prevalece sobre el otro. Y entonces, en este ejercicio de política pública, como iremos viendo, la actuación de los jueces, si bien tiene un grado de limitación, también es fundamental para lograr el equilibrio de poderes que tiene nuestro sistema político mexicano. Si avanzamos hacia el principio de discrecionalidad, que es el segundo que abordaremos en esta sesión, vamos a tener conceptos muy generales que vamos a abordar en este apartado, como la arbitrariedad, el control judicial, la deferencia judicial y la confianza legítima. Con la confianza legítima tenemos todavía un problema de corte jurídico. Vamos a ver. Como hemos venido diciendo, la administración pública realiza un proceso de subsunción entre el hecho con la norma y la competencia que le otorgue la ley. Entonces, esta subsunción debe dar como resultado el cómo actuar de acuerdo a la literalidad de la ley. Y cuando vemos el hecho, la norma y la competencia, pues tenemos resultados de actuación de la propia autoridad. Y a veces hasta pareciera como un ejercicio mecánico. Sin embargo, las normas, las leyes, también remiten a ciertos supuestos donde va a existir un grado de subjetividad de aquellos que están ejerciendo el control en la administración pública. Entonces, la discrecionalidad surge cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano de competencia para apreciar en un supuesto aquello que sea de interés público. Las facultades discrecionales de la autoridad administrativa deben estar señaladas en la ley, ya sea de forma expresa o implícitamente en el marco regulatorio que rige la actuación de las autoridades. Como dijimos anteriormente, se caracterizan por la libertad de apreciación que va a gozar la autoridad para actuar o abstenerse de actuar con el propósito de lograr la finalidad que la ley le ha señalado.
Es necesario precisar, porque aquí pareciera un poco confuso, entre que si la discrecionalidad se da al margen de la ley o se da por la propia ley. Siempre tenemos que tener en cuenta que la discrecionalidad no está al margen de la ley, sino en virtud de que la ley dispone. Es decir, este margen de discrecionalidad que nos posibilita en la ley siempre debe ir señalado en la misma. Y también hay una máxima en temas de discrecionalidad que dice que a mayor grado de nivel jerárquico en la organización gubernamental, mayor grado de discrecionalidad podrá tener el servidor público. Y es que la discrecionalidad, aunque algunos estudiosos del derecho administrativo la critican mucho o da temor a la hora del ejercicio del poder, es necesaria bajo el modelo jurídico que tenemos en México. Es sumamente complicado, por no decir imposible, que la ley regulara o previera todos los supuestos bajo los cuales la autoridad pueda reaccionar. Es por ello que otorga justamente estos márgenes de apreciación que no deben ser de forma arbitraria. El margen de apreciación al que está sujeto el servidor o la servidora pública tiene que ser resuelto bajo argumentos técnicos y racionales. Y bueno, el Poder Judicial Federal en la contradicción de tesis 238-2009 señala justo esto que venimos diciendo, y me permito leer la literalidad de este pequeño párrafo. Como la finalidad de la medida es proteger el bien jurídico consistente en la seguridad y bienestar de la colectividad, todos los casos que podrían presentarse en la realidad no pueden ser objetivamente determinados por el legislador. De allí que haya dotado a la autoridad encargada de aplicar la norma cierto grado de discrecionalidad. Y bueno, qué mejor ejemplo que la actual contingencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo. Nuestro marco jurídico vigente en materia de salubridad general establece competencias para la federación y para las entidades federativas. Aunque ambos niveles de gobierno tienen competencia en la misma materia de salubridad general, no tienen las mismas facultades. Y muchas de ellas generan, por propia disposición de la Ley General de Salud, márgenes de discrecionalidad para las autoridades sanitarias. Entonces, en el marco actual que vivimos, no vamos a encontrar un artículo específico de la Ley General de Salud o de la Ley Estatal de Salud que diga qué medida vamos a ejecutar en caso de la pandemia que nos azota. Pero sí existen, evidentemente, criterios generales que las autoridades pueden ejercer, pero con un amplio margen de discrecionalidad. Pues la autoridad sanitaria, con base en las circunstancias en las que se está desarrollando esta emergencia, puede decidir cuáles son las medidas necesarias. Y así lo vemos en los acuerdos generales de salud que se han emitido, con la instalación, por ejemplo, del semáforo epidemiológico o de las medidas de aislamiento social, de distanciamiento social, etc. Entonces, aunque las autoridades administrativas gozan de un marco de actuación que les concede la ley, tal marco, insisto, les puede permitir márgenes de discrecionalidad siempre y cuando se sujeten a los fines del Estado de Derecho. Pero no lo pueden hacer a su leal saber entender, sino que el marco de su competencia lo tienen que encuadrar en principios constitucionales de forma razonada y proporcionada. Sobre esto, la Corte también ha dicho que el control judicial de la resolución mencionada debe efectuarse, insistimos, bajo un parámetro de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión asumida. Así, el órgano de control jurisdiccional, sin anular o limitar la discrecionalidad de la autoridad o regular de manera precisa y detallada su potestad y facultades de apreciación, debe verificar que la decisión administrativa se haya dado en el marco de la legalidad y de la legitimidad. Esto significa, bueno, pues que en caso de una impugnación de un acto que emane de una facultad discrecional, el tribunal se debe abstener de tomar una decisión de fondo y solo podrá entrar a revisar si la autoridad siguió de manera ordenada el proceso, si tiene facultades para haber emitido dicho acto, o bien si atendió los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, entre otras cosas, pues que el acto esté fundado y motivado, ¿cierto? Pero no puede ir al fondo, porque estaría entrando a tomar decisiones que son de la administración pública como tal.
Y si un juez hace esto, pues evidentemente estaría violando el principio de división de poderes. Y a este asunto en particular se le conoce como deferencia judicial. En el tema de políticas públicas, la deferencia judicial es un concepto muy relevante, porque muchas veces encontramos a ciertos grupos jurídicos, grupos de abogados litigantes, que sostienen que cualquier decisión del gobierno puede ser revisada a fondo por un juez, cuando en realidad pues, los expertos en ciertas materias técnicas se encuentran ya sea en los órganos autónomos o en los órganos de gobierno especializados para ello. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que cuando hablamos en materia de políticas públicas o de decisiones gubernamentales, la deferencia judicial tiene que ser un elemento que abordemos con mucha cautela. La deferencia judicial, para no entrar tampoco mucho en el tema, pero no quedarnos con la duda, se trata de un fenómeno que se presenta cuando un órgano de la administración pública emite una decisión, que incluso puede ser de tipo reglamentaria, regulatoria o técnica. Y cuando se lleva ante un órgano jurisdiccional, el tribunal en turno no le entra al estudio de fondo por decisión propia. Es decir, determina no ejercer un control judicial, salvo en los aspectos que nosotros ya dijimos. Determinar si eran las competencias, determinar si tenía facultades y si está en los límites de la razonabilidad y la proporcionalidad. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la determinación de las tarifas del transporte público, que se hace mediante fórmulas económicas que son bastante técnicas y que son los economistas las que propiamente la dictan. Bajo la deferencia judicial, si alguien somete estas tarifas al control de un juez, el juzgador puede decir que no revisará el fondo por ser competencia de un órgano administrativo, es decir, lo que hace es deferir la decisión a la administración pública, que es la que originalmente la tiene, ¿sí? El órgano que emite este tipo de decisiones son órganos muy técnicos, sobre todo estamos hablando de los organismos reguladores, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, la que se encarga de la competencia económica, etc. Y bueno, pues evidentemente que cuando hablamos de deferencia judicial, pues estamos haciendo un reconocimiento a la discrecionalidad de la decisión administrativa que está inscrita en el régimen jurídico mexicano. Pero bueno, pongamos un ejemplo ahora de la emergencia sanitaria, que es de lo que hemos venido hablando. La Autoridad de Salud Federal determinó de forma discrecional una serie de medidas y restricciones. Entonces, mi pregunta sería, ¿los jueces son expertos en salud pública? Pues no. ¿Los jueces pueden decidir si usar cubrebocas o no es la mejor política pública? Pues en términos generales, no. Entonces, al juez, bajo su función de control de las decisiones de gobierno, solo puede determinar si los instrumentos regulatorios en la emergencia sanitaria están dentro de las competencias y facultades de la autoridad sanitaria y si tales medidas cumplen o no, como venimos diciendo, con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Pero mucho ojo, esa discrecionalidad permite fijar criterios de actuación, pero siempre debe atenderse el principio de generalidad. Mucho ojo con esto, porque implica que así como resolvió un asunto en concreto la autoridad administrativa, esta solución debe de aplicar a todos los asuntos idénticos o similares. Nada de andar cambiando el criterio entre unos y otros por atender a otro tipo de circunstancias propias, ya sea de los individuos, de las instituciones, etc. Pero en términos de discrecionalidad, hay una frontera en que la persona tomadora de decisiones o que genera políticas públicas no puede cruzar. Hay una línea muy delgada entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Y es muy común que bajo la lógica de las decisiones discrecionales sí se configuren arbitrariedades, lamentablemente. Y esto tiene que ver en el desconocimiento de los razonamientos o de los fundamentos jurídicos que deben de establecer las políticas públicas. Así que las personas que están al frente de la administración pública deben tener muy en claro que decidir no es un acto espontáneo. Gobernar no es un acto de ocurrencias. Estamos hablando de actos razonados, legales y sobre todo apegados a la realidad.
Otra de las características, justamente en este tópico de las democracias deliberativas, es que los actos de poder deben ir razonados y deben ser imparciales. Y como ustedes saben, el Estado, a través de los órganos de gobierno, pues necesita de hacer ciertas intervenciones a los derechos humanos que no son absolutos. Sin embargo, justo para atender las características de las democracias deliberativas, estos actos deben de tener como máxima que a mayor intervención en la decisión de las autoridades respecto a los derechos humanos, mayor grado de motivación y razonamiento deberán llevar tales determinaciones. Y volvemos al tema de la pandemia, cuando algunos estados decidieron restringir la libertad de circulación de vehículos o la propia libertad de tránsito de las personas, ¿no? Que para nada es lo mismo una con la otra. Pero son medidas que al final fueron tomadas. Y entonces cualquier estado que haya tomado este tipo de restricciones, pues evidentemente su grado de motivación y razonamiento debe ser mucho más agudo. Entonces, como nosotros sabemos, aunque persigamos un objetivo constitucional, esto no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes constitucionalmente protegidos. Entonces, cuando este tipo de afectaciones sean necesarias, tendrán que ser razonables y justificables dentro del propio contexto constitucional. Cuando se otorga la discrecional a un poder, es un poder que podrá ser censurado si ejerce esta función de forma irrazonable. Y justo en esto consiste la arbitrariedad, en que se resuelva un asunto administrativo con base en la voluntad de quien realiza, sin motivo alguno, únicamente la voluntad del que toma de decisión. Y esto no se puede permitir en un Estado constitucional que busca mantener un orden jurídico formado a través, aunque sea repetitivo, es necesario, de decisiones racionales y objetivas. Entonces, la discrecionalidad de la administración pública va a ser legal y legítima en la medida de que esté bien motivada y bien justificada, ya que de lo contrario, esta decisión sería arbitraria. Pero además de ser motivada y justificada, debe darse a través de un proceso lógico que conduce a la decisión de la administración, el ejercicio prudente y proporcional del poder. Debe argumentarse siempre en cualquier política pública técnicamente por qué esa decisión es mejor dentro de la variedad de opciones que tenía y tiene que acreditar la solidez jurídica y política de su competencia. Lo más importante es que debe existir un vínculo razonable y lógico entre la decisión administrativa y la realidad. No podemos despegarnos ni de lo fáctico ni de lo jurídico. Y bueno, en estos elementos que acabamos de enumerar se encuentran inscritos los mayores problemas de política pública en este país. Y ojo con esto. El gran problema de nuestra política pública, como seguramente lo veremos en el transcurso del foro, es la falta de planeación. Pero aún peor es que esta planeación ni siquiera se cumple. Y esto ocasiona crisis democráticas. Sin embargo, nosotros como abogados debemos de tener herramientas para combatir este tipo de crisis. Vamos a verlo con calma. En la mayoría de los casos, aunque se planea, que no en todos, pero supongamos que en la mayoría de los casos se planea, no se sigue ni se aplica lo establecido en este proceso de planeación. Si bien es cierto que planear es una competencia de la administración y que ésta la realiza de manera discrecional, cuando es modificada sustancialmente y sin seguir los pasos formales para la reforma, podríamos caer en un supuesto de control jurisdiccional. Esto es porque la ciudadanía tiene derecho a que tanto la ley como la actuación de la administración pública sea clara y precisa para garantizar la certeza jurídica. Cuando no hacemos esto, se afecta el principio de confianza legítima, la cual consiste en anteponer la seguridad jurídica de la legislación y de las políticas públicas que aseguren garantías suficientes de previsibilidad y transitoriedad al ciudadano, situación que se justifica por la protección que merece el particular de tener una situación estable,
primando el principio de seguridad jurídica sobre el de legalidad. Al final, las acciones de la administración se racionalizan en la medida que fueron planeadas y tienen la legitimidad que fueron puestas a disposición de los ciudadanos para su consideración y opinión de las mismas. Hoy en día, los planes de desarrollo no son ocurrencia de nadie en particular, sino que siguen un proceso de consulta ciudadana lo más amplio posible. En la medida, ojo con esto, en la medida en que la ciudadanía solicite el cumplimiento de los planes y políticas públicas, activando a los jueces, ¿sí? Y los jueces a su vez consideren estos planes como elementos de razonabilidad de la actuación de las administraciones públicas y entren a valorar la solicitud de la ciudadanía a la luz del principio de confianza legítima, este elemento básico de política pública, como son los planes de desarrollo, podría empezar a funcionar de manera diferente y mucho más eficiente. En la actualidad, los jueces administrativos ni los jueces constitucionales le han dado valor a los planes de desarrollo en sus razonamientos, esto de manera genérica. Implica que los planes de desarrollo entonces pues se convierten en meros documentos declarativos y no en instrumentos de planeación de política pública, ni siquiera en elementos ni instrumentos de decisiones administrativas. Si no comenzamos a modificar esta concepción de los planes de desarrollo, insisto, a la luz del principio de confianza legítima, los instrumentos de planeación, lejos de generar una ruta para ejercer mejor los recursos públicos, solo se convierten en meros elementos retóricos del poder. Y es que no es una cosa menor, ¿eh? Los candidatos, que justamente estamos en un proceso electoral, los candidatos a cargos de elección popular nos presentan una plataforma electoral que luego, cuando ganan el cargo, se convierten en los planes de desarrollo, ya sea federal, estatal o municipal, donde, insisto, pues también generaron mecanismos de participación ciudadana para su legitimidad. Entonces, ¿modificar un plan de desarrollo puede afectar a la ciudadanía? Pues por supuesto que sí. Es el ciudadano quien, a partir de esta plataforma electoral y de este plan de desarrollo, votó y creó expectativas respecto de la vida pública que iba a vivir los siguientes 3 o 6 años. Pero para hacer efectivo este principio de confianza legítima, no lo conceptualicemos en abstracto. El principio solo podría operar cuando hay un daño a un particular que lo impugna ante los tribunales a partir de hechos producidos por la administración que sean suficientemente concluyentes como para acreditar que tuvo un daño en particular. Sin embargo, para nosotros es muy común que las decisiones de gobierno o que los actos administrativos, pues en realidad no se enmarquen dentro de los postulados del plan de desarrollo que corresponda. Este es un terreno aún en exploración, pero sí es algo que creo, que estoy convencida, pues, que tenemos que insistir desde la academia. Justamente este principio de confianza legítima. Y se inscribe precisamente dentro del principio de discrecionalidad del que hablamos. Por último, hablaremos del principio de proporcionalidad. Y este principio de proporcionalidad, tanto en sentido lato como en sentido estricto. Y seguimos hablando de Estado de Derecho, de Estado Constitucional de Derecho y de democracia deliberativa. Si nosotros estamos dispuestos a darnos estos conceptos como propios de nuestro sistema jurídico y político, tenemos que saber que una de sus características es el razonamiento de sus decisiones a través de argumentaciones que los poderes públicos del Estado hacen, porque cada acción política deberá contener los razonamientos necesarios que puedan darle una legitimación a través justo de la razonabilidad al actuar de la administración. Y para esto tenemos un aliado metodológico, que es el test de proporcionalidad. Y bueno, yo sé que hablar del test de proporcionalidad en el marco de la política pública podría sonar hasta cierto punto ajeno o descabellado, pero esto obedece solo a que, como decíamos al inicio, en todo este entramado argumentativo hemos hecho mucho por la argumentación judicial y hemos dejado de lado esta parte de la argumentación de los actos administrativos, de las decisiones y de las políticas públicas.
Sin embargo, como ya dijimos al inicio de esta plática, la reforma constitucional al artículo primero sucedida en el año 2011 obliga a todas las autoridades y entonces justo este tipo de elementos metodológicos, pues deberíamos extendernos a todos, absolutamente todos los actos públicos, ya sea de los poderes o bien de los órganos constitucionalmente autónomos. Por supuesto que el test de proporcionalidad es una metodología que aplica perfectamente para los hacedores de políticas públicas, pues estas deben atender justamente al principio de proporcionalidad y a los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Esta metodología nos encamina a decidir qué principio constitucional predomina sobre otro en cada caso concreto. Y para eso es necesario, en primer lugar, valorar la finalidad que se quiere lograr con cada política pública. El ejercicio razonable del poder es una de las características del Estado constitucional democrático. Por su parte, una irracionalidad del poder, pues evidentemente que será propio de sistemas autoritarios. Y este es el dilema en el que se encuentran diario todos los gobiernos. Y nosotros los vemos en las notas de periódico de corte político de todos los días. Su legitimidad, la legitimidad de los gobiernos, les vendrá dada en la medida que sus decisiones estén bien justificadas y motivadas. La proporcionalidad, entonces, nos va a ayudar a identificar en una acción de gobierno que la intervención de un derecho sea tanto legal como legítima. Y bueno, dentro de este principio de proporcionalidad tenemos, como ya lo decíamos, el subprincipio de idoneidad. Cuando se afecta un derecho por parte de la administración a través de alguna política pública, de alguna acción, se tiene que buscar lograr un fin constitucionalmente legítimo, no es nada más una ocurrencia. Y la medida a aplicar tiene que ser idónea o adecuada para materializarlo. Para la realización de este fin pueden estar presentes uno o varios medios para lograrlo. Y aquí es donde empieza a tomar definición nuestra política pública. Entonces, este principio de idoneidad consiste en que nuestra política tenga un fin legítimo y deba ser la medida más idónea para realizarla. La determinación del fin es el primer paso para la selección de la medida, pero esta medida tiene que cumplir una proporción razonable con todos los fines que la propia norma plantea. Siempre, siempre tenemos que valorar el medio que debe cumplir para este fin, pero que este medio también cumpla con un estándar mínimo de derechos. Y cuando se diseña una política pública, pues lo lógico es que tenemos que evitar afectación a derechos fundamentales. Entonces, es aquí cuando la creatividad del hacedor de políticas públicas entra en acción, no solo para la valoración, sino para ubicar de todos los instrumentos posibles cuál es el que menos afecta y cuál es al mismo tiempo el que más satisface el fin que la política pública tiene para esto. Y vuelvo a lo mismo, para realizar este tipo de trabajos metodológicos, pues necesitamos herramientas de datos. Alguna herramienta en particular para determinar la idoneidad, pueden ser las técnicas de costo-beneficio, estudios prospectivos de necesidad, recomendaciones de organismos internacionales, etc. Recuerden que este test de proporcionalidad no nos lo vamos a guardar para nuestros adentros y vamos a omitir que lo hicimos, no. Este test de proporcionalidad tendrá que verse reflejado en el apartado considerativo de la política pública o del acto de gobierno que estoy emitiendo como órgano de la administración. Y en este ejercicio de proporcionalidad, pues también viene el subprincipio de necesidad, que consiste en identificar si la política pública es necesaria o no hay otra que sea menos invasiva. Es decir, tenemos que justificar al final de todo que esta política, que esta medida, que esta actuación que decidí tener es eminentemente la necesaria. Entonces, quienes estén a cargo del diseño de la política pública tendrán que considerar cuál de las medidas disponibles es la más necesaria para lograr el fin que se pretende y que esta medida efectivamente tenga vinculación directa con el fin. La vinculación solo puede ser directa, no puede ser indirecta o tangencial.
Y bueno, en esta etapa de la emergencia sanitaria, como veníamos diciendo, muchos estados implementaron medidas de aislamiento social, y aunque algunos casos resultaron violatorias de derechos, lo cual es evidente, el Poder Judicial nos recordó que los derechos fundamentales no son absolutos y que podrían ser limitados a la luz de la necesidad del caso concreto. Tal fue el caso del uso de cubrebocas obligatorio o las medidas de restricción de vialidades. En todas estas decisiones, las autoridades sanitarias debieron razonar por qué eran necesarias y por qué implementar a lo mejor otras menos restrictivas de derechos, pues al final no cumplían con los fines perseguidos. Sería un ejercicio de investigación jurídica muy interesante que pudiéramos realizar la valoración de este test de proporcionalidad en las medidas que tomaron los estados dentro de esta emergencia sanitaria. Y bueno, para cerrar, tenemos el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Y como lo hemos dicho, pues el actuar de la administración pública es una constante ponderación entre el ejercicio de la libertad de las personas y la valoración del interés público afectado. En este contexto, pues la proporcionalidad se encuentra enmarcada en el artículo primero de la Constitución Política del país. Entonces, la política pública, en la medida que resulte más restrictiva de un derecho fundamental, es indispensable que acreditemos que sí satisface aquello que se intenta proteger. Por eso, en este subprincipio de proporcionalidad, que se involucra en el test de proporcionalidad, tenemos que considerar, por lo menos, algunas preguntas o algunos aspectos básicos para el diseño de la política pública. Y estos son cuatro. Que sea la menos gravosa para los derechos del afectado, que no existen más opciones para satisfacer el fin perseguido, que se beneficia aquella medida que menor daño haga a los derechos fundamentales y también se debe verificar que sea indispensable. Si nosotros, insisto, dentro de la parte justificativa, dentro de la parte considerativa de nuestra política pública o de nuestro acto de gobierno, logramos resolver estas cuatro preguntas fundamentales, estaremos entonces aplicando un test que podrá ser sostenido, en todo caso, por el control judicial. Así, es necesario que tengamos en cuenta que todas nuestras decisiones pues deben aspirar a condensarse bajo estos principios básicos en la administración pública. Y bueno, para cerrar, a mí me ha parecido muy interesante una cita del maestro García Enterría en su libro de Derecho Administrativo, en el tomo 1. Yo voy a tratar de tropicalizar un poco, pero la idea general es esta. Cuando se dice que la administración construye una carretera, no lo hace para ejecutar la ley de obras públicas, sino en virtud de las razones materiales que hacen a dicha carretera conveniente y oportuna en el caso concreto. El objeto de actuación administrativa no es ejecutar la ley, sino servir a los fines generales dentro de los límites de la legalidad. Entonces, para determinar la conveniencia y oportunidad de esa carretera, tenemos que acudir a diversas herramientas que ya hemos ido abordando en esta exposición. Y no me queda nada más que decirles que tenemos un reto importante desde la administración pública, y es mejorar el diseño de las políticas públicas, la manera en la que se atienden las necesidades de nuestra realidad y que éstas sean evidentemente legítimas y que cumplan con el test de proporcionalidad que, como ya vimos, también es aplicable a las políticas públicas. Y por lo tanto, todas las decisiones que nos afectan sean cada vez más racionales y objetivas. Así que empecemos a normalizar, exigir a nuestros gobernantes las mejores decisiones, que cumplan con todos los principios que hemos visto, pero sobre todo, que sean funcionales para los fines últimos que persigue el Estado Constitucional de Derecho. Muchas gracias. Agradecemos a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas con su ponencia. Creo que fue de suma importancia. Muchas gracias, doctor. Bueno, siguiendo con el orden de las ideas que nos ocupan en este día, en el primer día del Foro Internacional de Políticas Públicas, damos paso a la primera mesa de diálogo denominada La Transparencia en las Políticas Públicas,
que, bueno, es un tema de mucha actualidad, de mucha relevancia, y que será moderada por la doctora Paloma Ramírez Flores, docente de esta unidad académica de Derecho. Que ella será a cargo de presentar a los siguientes panelistas. Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos a este panel sobre políticas públicas en materia de transparencia dentro del marco de Foro de Políticas Públicas 2020. En esta ocasión nos acompañan expertos en la materia en el estado de Zacatecas que nos van a platicar, nos van a compartir sus conocimientos, su experiencia al respecto del tema que nos ocupa en este panel, en esta mesa. Tenemos entre nuestros distinguidos invitados a la maestra en Administración Pública, Nubia Coré Barrios Escamilla. Ella tiene maestría en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato. Es licenciada en Derecho, obtenido el título en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y tiene una vasta experiencia laboral en la materia que nos ocupa. Actualmente se desempeña como directora de asuntos jurídicos del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por sus siglas ISAI. Le tocó participar precisamente en el proceso de transición de Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública como un organismo descentralizado a un organismo autónomo, un organismo constitucional autónomo denominado Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, denominado ahora por sus siglas ISAI. Se involucró en procedimientos relativos a la Ley de Transparencia, a las reformas, adiciones y reestructuraciones correspondientes. Tiene varios reconocimientos, varias actividades académicas, entre las que podemos destacar el Diplomado de Transparencia y Sistema Estatal Anticorrupción por parte de la Universidad de Guadalajara en el año 2019. Durante el 2017 destaca también su participación en el Foro Transparencia sobre Datos Personales organizado por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como les comentaba, su experiencia es vasta, es muy nutrida al respecto de la materia en la cual vamos a conversar en este panel. Tenemos también como invitado al licenciado Carlos Eduardo Torres Muñoz. Él tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha intervenido activamente en la vida política, ocupando cargos o responsabilidades como dirigente juvenil y partidista en diferentes ámbitos de la administración pública. Ha sido asesor del regidor en el Ayuntamiento de Guadalupe durante el periodo 2007 al 2010, ha sido secretario particular, asesor y secretario de gobierno en el Ayuntamiento de Jalpa durante el ejercicio 2010 a 2012, y desde el 2014 trabaja en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas como subdirector de prestaciones económicas, ha sido secretario de la Unidad de Transparencia. Y en este cargo lleva más de 5 años de experiencia. Y nos acompaña también el licenciado en Educación, egresado también de nuestra máxima casa de estudios, Carlos Israel Hernández Guerra. Él fue jefe del Departamento Jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores, titular del albergue del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Zacatecas, por sus siglas el CAVIS, y actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del municipio de Guadalupe. Les agradecemos ampliamente su haber aceptado participar en este panel, y bueno, pues bienvenidos, muchas gracias, y comenzamos a nuestra materia. En primer lugar, nos gustaría que nos compartieran
su visión al respecto de lo que significa, lo que implica la normatividad, la institucionalización y la política pública en materia de transparencia. Que nos hablen al respecto de que nos compartan al público que nos está viendo qué es la transparencia, qué significa la transparencia institucional, por qué es importante la transparencia. Comenzamos con la maestra Nubia. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues partiendo de que la transparencia es un derecho humano contemplado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Local, en donde señala aquí de forma muy clara que cualquier ciudadano tiene el derecho a solicitar, recabar, informar, investigar, difundir aquella información que es pública. Entonces, la transparencia tiene como objetivo no solo contribuir a garantizar el derecho de acceso a la información, eso es solo un inicio, sino también tiene la bondad de que esa información debe ser oportuna y permite mejorar las decisiones en la toma de las permite mejorar las decisiones y la toma de las mismas por parte del gobernado. Es decir, que le da los elementos para poder determinar la confiabilidad o no confiabilidad del sujeto obligado. Da cierta certidumbre al ciudadano para poder pues, iniciar y hasta combatir actos de corrupción. La transparencia, en mi muy particular punto de vista, la podemos ver bajo tres pilares fundamentales. El primero es que obliga al poder a abrirse a una inspección pública, cuando anteriormente pues, eso era imposible. Dos, lo fuerza a explicar y justificar sus actos. Y el tercero es que lo supedita a una amenaza por una posible sanción en caso de incumplimiento. Entonces, es una lupa que queda alrededor para que los ciudadanos y sobre todo los sujetos obligados tengan un mayor cuidado en el quehacer político, económico, todo lo que tenga que ver con recurso público. Y bueno, bajo estas hipótesis, la política pública de gobierno es más efectiva cuando el régimen de implementación es transparente. Es decir, lo que comentaba hace un momento, le da certidumbre a la ciudadanía. Y por último, creo que la transparencia llegó para quedarse. Lo que es los términos de transparencia y rendición de cuentas, que hace 10 años no se eran términos desconocidos, ahora son un tema de agenda política, independientemente de cualquier partido. Es la bandera con la que cualquier político quiere generar esa certidumbre en la ciudadanía. Pero hay dos variantes. Una cosa es señalarlo y otra cosa es cumplirlo. Entonces, creo que todo esto es sustancial para llevar a cabo un gran desempeño por parte de las instituciones. Es una muy buena área de oportunidad para brindar seguridad a los ciudadanos. Muchas gracias, maestra Nubia. Gracias. Sí, efectivamente es de las principales herramientas con las que cuenta el Estado de Derecho para fortalecerse, para defenderse. Muchas gracias, maestra Nubia. Gracias. Continuamos con el licenciado Carlos Eduardo. Adelante. Parece que se desconectó. Sí, parece que se desconectó. Yo creo que debe tener una falla técnica. Bueno, entonces continuamos con el licenciado Carlos Hernández, su apreciación sobre la transparencia. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, como aquí se comenta el tema de transparencia
viene desde 1766 en una ordenanza sueca. ¿Por qué es importante saber el Génesis? Es importante porque desde siempre se ha querido conocer qué se hace con el recurso público, qué funciones tiene un funcionario público, cuál es su salario. Y yo que estoy ahorita ahí en el Ayuntamiento de Guadalupe como titular de transparencia, la situación es muy importante porque los ciudadanos día a día quieren saber qué se hace, por qué están construyendo un fraccionamiento y un espacio público, si tiene ese permiso, si cuenta con todo, con toda la documentación, quieren saber cuánto los vehículos gastan de gasolina, cuánto gana el presidente municipal. La gente quiere saber, ¿sí? Y está y nos respalda el artículo sexto constitucional. Y nosotros, como unidades de transparencia, como sujetos obligados, es una parte importante y fundamental. Hace rato escuchaba la participación de la maestra Nubia. Llegó para quedarse la transparencia y aparte yo le agregaría, se va a modificar para hacerlo más rápido, más ágil, y que la ciudadanía entienda que tiene ellos el poder. Anteriormente los funcionarios públicos rendían cuentos, ahora rinden cuentas. Y eso es importante porque no hay que ocultar nada, excepto lo que la ley nos marca, en temas de seguridad, en temas de datos personales, pero son pocos los temas que hay que ir recortando. Por lo regular, cada ciudadano que hace la consulta la hace bien fundamentada, con ganas de seguir participando, porque la democracia proactiva es elemental. También en tema de políticos, ya que se acerca el próximo año, la gente quiere saber todo, o sea, no quiere esperarse a ver cómo justifican un gasto, a ver cómo realizan alguna actividad, y con la Plataforma Nacional de Transparencia es un paso muy, muy cercano a la ciudadanía, y ese sería mi punto de vista. Interesante lo que nos comenta el licenciado Carlos Hernández. Uno pensaría desde lejos, en el ámbito, encerrados en el ámbito académico, que no se hace uso de la plataforma, que no se hace uso de los mecanismos, y la verdad es que sí, cada vez los ciudadanos, al estar más informados al respecto de que existen estos mecanismos, que existe este tema, pues están aprovechando ese derecho, están utilizando, están ejerciendo ese derecho. Continuamos, le cedemos el uso de la voz al licenciado Carlos Eduardo Torres. Parece que otra vez tuvo una falla técnica su equipo. Para no quitarle el seguimiento o la continuidad a nuestra charla, podemos continuar, ¿qué les parece?, con el siguiente eje temático relacionado con la mesa, al respecto precisamente de los mecanismos, de las herramientas con las que cuenta el marco institucional de transparencia y de rendición de cuentas para hacerse cumplir, para difundirse también, porque es importante la difusión hacia la ciudadanía, que conozca que existe esta plataforma, que existe estos mecanismos. ¿Cuáles son? Si nos pudieran comentar, si nos pudieran dar luz al respecto de cuáles son, cómo funcionan, un resumen o una síntesis de cuál es el procedimiento que puede seguirse para que los ciudadanos podamos acceder a este derecho de solicitar información a la autoridad.
¿Les parece que continuemos con la maestra Nubia? Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, yo creo que los mecanismos más importantes en este momento son dos. El primero, y estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el licenciado Carlos Hernández, son las solicitudes de información, y el ciudadano ha evolucionado en cuanto a la forma de hacer solicitudes. Es decir, antes, por lo general, todo el mundo preguntaba cuánto gana. Quiero saber cuánto gana el ex rector, quiero saber cuánto gana el presidente municipal, pero ahora son solicitudes muy interesantes. Ahora se meten a fondo respecto a expedientes de licitaciones. Quieren saber todo el expediente completo respecto a la pavimentación de una calle. Son solicitudes muy precisas y muy estudiadas. Entonces creo que ha evolucionado. Otra vertiente y otro mecanismo, doctora, importante es sin duda la Plataforma Nacional de Transparencia. Son las tecnologías de la información que llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque anteriormente un ciudadano tenía que acudir presencialmente a hacer la solicitud con la unidad de transparencia. Ahora, con el uso de las tecnologías de la información, primero con el Infomex en el año 2009 y posteriormente con lo que es ahora la Plataforma Nacional de Transparencia a partir de la reforma de ley del año 2016, pues toda la información se abrió a la luz, está ahí para que ni siquiera es necesario que haya solicitud de información de por medio. Cualquier ciudadano, como entra en Google, puede entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia y buscar toda aquella información de su interés. Obviamente, información pública y de interés público, que es distinto. Puede navegar, puede buscar, y no solo de sujetos obligados o autoridades estatales, sino de todo el país. Todo ello no es más que un cúmulo de información concentrada en más de 3 mil millones de formatos cargados en Plataforma Nacional. Y Zacatecas son 40 millones de registros los que carga. La Universidad Autónoma de Zacatecas carga de forma trimestral su información y está disponible para la ciudadanía. Entonces, creo que esto vino a revolucionar toda la información. Claro que nos siguen llegando solicitudes de información, ustedes podrán consultar nuestros registros, pero también hay muchas denuncias que se interponen, que es distinto a un recurso de revisión, porque la denuncia procede cuando yo quiero ingresar al ayuntamiento de Momax y no encuentro la información respectiva. Entonces, ahí yo puedo acudir al ISAI e interponer una denuncia por falta de publicación de la información. Entonces, estos son temas muy interesantes porque, como bien dice el licenciado Carlos, información sobre sueldos, que creo que esto es un tema ya superado, pero siempre es de interés público, información sobre sueldos, el organigrama, los programas estatales, los informes anuales de las autoridades, los servicios que ofrecen, las concesiones, datos estadísticos, todo lo que tenga que ver con programas de políticas públicas, entrega-recepción de una las actas de entrega-recepción de una administración a otra, licitaciones, toda esta información está disponible. Entonces, es de verdad muy bondadosa la plataforma para que cualquier ciudadano pueda ingresar. Entonces, es importante y pues yo los invito a que hagan uso de ella. Muchas gracias, maestra Nubia. Licenciado Carlos Hernández, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues ya dijo todo la maestra Nubia. No, bueno, en mecanismos nosotros como ayuntamiento, un ejemplo, si recibimos 30 solicitudes al mes, 25 son por la Plataforma Nacional de Transparencia, 3 presenciales y 2 por correo electrónico. Específicamente cuando nosotros recibimos una solicitud, primero
Voy a explicar poquito para la gente que no ha entrado a la plataforma. Cuando se entra a la Plataforma Nacional de Transparencia, deben de tener un usuario, una contraseña y dice solicitudes. Entonces, es muy importante porque en el nombre no necesariamente debe de ser el nombre de la persona, puede ser un seudónimo, un anónimo, y hacer la pregunta. En ocasiones creen que hay represalias o que va a existir una molestia porque yo estoy preguntando a un ciudadano. Ahí lo bueno es que no puede el ciudadano y la persona que llega, nosotros como sujetos obligados, no sabemos quién fue el que pregunta. Entonces, al momento de que llega la solicitud, puede ser una persona con nombre real, un seudónimo, y ya analizamos la pregunta y de ahí se turna al área. Por lo regular, a nosotros nos llegan mucho de temas de construcción. Si una casa, ya sea un vecino o varios vecinos, si quieren saber si el vecino tiene permiso de construcción, si la constructora tiene. En el tema de licitaciones también la gente está muy, pero muy atenta. Uh-huh. Quiere saber quién ganó, por qué ganó, si fue una adjudicación directa. Y es tan transparente la plataforma, tan benevolente, que no es difícil entrar, no es difícil manipularla. Hay que entrar, no tener miedo. Al momento de que uno entre, específicamente no necesariamente puede hacer la solicitud. Si entran directamente a cualquier tipo de ayuntamiento, ahí aparece contratos, salarios, tabuladores, está todo sin hacer la solicitud, o sea, el currículum de todos los funcionarios ahí está, porque cada área, cada dirección, nosotros tenemos un enlace. Tenemos un enlace en cada dirección y todos los sujetos obligados tienen un enlace. Entonces, esas áreas suben la información trimestralmente y ahí se ve lo que hace cada área definida. Y bueno, el mecanismo de correo certificado no nos ha llegado en esta administración, que también se puede recibir. Y hay un programa que somos partícipes, lo hace el ISAI, que es el Plan DAI. Uh-huh. Este año y el año pasado inicia Plan DAI con un proyecto. Vamos diferentes unidades de transparencia a las comunidades, a municipios, a colonias, y la gente que no tiene internet, que se le hace complicado hacer una solicitud, nosotros nos ponemos ahí, les ayudamos a capturar una solicitud. En el Ayuntamiento de Guadalupe nos tocó estar en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, y la gente preguntaba por qué hay tanto perro callejero, por qué las lámparas no funcionan, necesitaban lo que está ahí en la comunidad. Entonces, hay gente que en ocasiones uno dice, bueno, ¿por qué está preguntando esto? Bueno, pues es competencia pública. Y yo invito a la ciudadanía, a los jóvenes que están estudiando, me imagino que nos están viendo, que entren. Hace falta muchos estudiantes que les interese la transparencia. La transparencia no, ahorita no le veo un fin, al contrario, veo que se va a ir mejorando, debe de irse más acercando a la ciudadanía para que no se les haga un tema fácil a nuestros funcionarios querer hacer algo ilícito. Ya no se puede. Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Carlos Eduardo Torres, ¿nos podría compartir, por favor, su visión al respecto de la situación actual de la política pública en materia de transparencia y sobre los mecanismos
las herramientas con las que cuenta el marco institucional de transparencia para hacer cumplir este derecho que tenemos los ciudadanos a conocer qué hace nuestro gobierno. Sí, bueno, primero pedirles una enorme disculpa. La tecnología sigue siendo indomable a pesar de los años que tenemos tratando con ella. Y bueno, ahora sí que se han convertido en gajes del oficio este tipo de errores. Me disculpo, agradezco muchísimo la invitación para estar esta tarde con dos grandes expertos en la materia. Yo reconozco mucho el trabajo de la maestra Nubia y también del licenciado Carlos en el Ayuntamiento de Guadalupe. Sin duda, dos instituciones que son referentes, uno por ser órgano garante y el otro por ser un sujeto obligado muy cumplidor. Respecto al estado de la política pública en materia de transparencia, pues yo creo que estamos frente a otra gran conquista del pueblo mexicano. Vino en una segunda entrega del paquete que nos permitió gozar de la democracia, que nos permitió gozar de otros tantos derechos que parecía que teníamos vedados hace apenas un par de décadas y que sin duda ha permitido una mejora muy sustancial, no solo en la materia de rendición de cuentas, que sin duda era una tarea pendiente que teníamos en este país, sino que también ha venido a mejorar otros tantos ejercicios. Ahorita en la participación que podía escuchar del compañero de Guadalupe, hablaba sobre que ya se acercan los procesos electorales y sin embargo aún pues llegamos a estos procesos con muy poca información de parte de la ciudadanía. Esto porque creo que también era parte de la discusión, los ciudadanos aún no han logrado hacer un uso tan incluyente, tan masivo del derecho de acceso a la información. Ojalá que la transparencia, ojalá que todas estas herramientas que se han venido poniendo a disposición de la ciudadanía pronto gocen del mismo prestigio que en su momento gozó el INE, que gozó la credencial, porque también son instrumentos para apoderarse de lo que es público. Ya no solo se trata de ir a votar cada 3 o cada 6 años, sino también de darle un seguimiento a los actores, a los servidores públicos por los que votamos. Hay un autor experto en la materia de rendición de cuentas, O'Donnell, que habla de dos tipos de rendición de cuentas. Uno es el horizontal, este sistema entre instituciones que permite que todos respondamos de nuestros actos, particularmente los que nos dedicamos al servicio público. En esa lógica está el papel del ISAI, por ejemplo. Pero también habla de una rendición de cuentas vertical, que es la que ejerce el ciudadano de manera cotidiana al pedirle a sus servidores públicos, a sus representantes, que se hagan cargo de sus decisiones, de sus acciones y algo bien importante también, de sus omisiones. Me parece entonces, llegando a lo concreto en cuanto al par de preguntas que me hacía, que el estado de la política pública en materia de transparencia tiene algunos pendientes. Entre estos pendientes está la participación ciudadana, la apropiación del derecho, de los instrumentos, de los mecanismos, y que también, bueno, tenemos frente a nosotros la oportunidad como en este caso servidores públicos que nos dedicamos al tema, pues de expandir, de hacer mucha promoción de todos los derechos y de todos los instrumentos que tienen los ciudadanos. También mencionaba el licenciado sobre cómo hay de verdad interés de la ciudadanía. A veces solo hay que apoyarlos, solo hay que darles ese empujoncito, ponernos a su disposición para que pues puedan acceder a toda la información que sin duda hoy estamos hablando de que los gobiernos tienen la obligación
y le están cumpliendo bien, de poner lo más importante, lo que más interesa y llama la atención de los ciudadanos, a disposición de todos. Muchas gracias, licenciado. Para ampliar un poco, antes de ampliar un poco esta idea que quedó en la mesa al respecto de los retos, de las áreas de oportunidad, de los pendientes que tiene el tema para fortalecerse en el Estado mexicano, me gustaría que nos compartieran a nuestra audiencia al respecto de si el órgano regulador tiene facultades sancionatorias en el caso de que los sujetos obligados no cumplan con las obligaciones en la materia, si tiene facultades sancionatorias y que nos explicaran brevemente en qué consisten esas facultades sancionatorias. Maestra Nubia. Sí. La ley de transparencia actual, ya con la reforma del 2016, vino a trabajar, tenemos la posibilidad de imponer medidas de apremio. La verdad es que sí, al caso de incumplimiento a las resoluciones. Hemos transitado con las diversas reformas en casos en que sí es posible que podamos sancionar y casos en que no. Anteriormente lo que hacíamos es que al incumplimiento de las resoluciones dábamos vista a los órganos de control interno. Pero ¿qué sucedía? Que quedábamos supeditados a, pues ahora sí que aquellos decidieran o no actuar. Entonces, la verdad es que valía poco, o sea, no había la conciencia de que en caso de incumplimiento se pudiera sancionar de forma real. Luego, con las últimas reformas, se le otorgó a la ley esos dientes que ocupaba para poder iniciar con los procedimientos sancionatorios. Entonces, sí se han, incluso ustedes podrán consultar las sesiones de pleno, donde en caso de incumplimiento se les otorgan máximo 15 días hábiles para que ellos puedan, se les da la oportunidad de que ellos puedan dar cumplimiento a la resolución. Y en caso de incumplimiento están las sanciones que se hacen al erario, no son al erario público, son al patrimonio del titular del sujeto obligado. Tuvimos un caso en Jerez, en donde incluso derivado de una sanción, la resolución fue que pues, el servidor público fue despedido de su cargo por el incumplimiento. ¿Por qué? Pues porque él creía que la multa debía ser pagada sobre el erario público, y no es así. Actualmente sobre las UMAS, y sí las hay. Pues qué bien que implementaron esos dientes, esas armas que necesitaba las autoridades competentes, porque pues es necesario ese reforzamiento. En nuestro contexto, en nuestro nivel de cumplimiento del Estado de Derecho de nuestro país, que todos conocemos, el acompañamiento de un marco sancionatorio es fundamental, ¿verdad? Maestro, ¿alguien quería hacer uso de la voz? Yo solo quisiera agregar, si me lo permiten, que hay otro mecanismo sancionador no ligado al tema jurídico ni del instituto, sino que es el mediático. Sí. Todos los sujetos obligados, todas las instituciones, siempre tememos salir mediáticamente raspados en este tema, que se dé a conocer, que se haga público, que el ISAI ya nos amonestó, que ya tenemos un recurso porque un ciudadano no quedó conforme con la respuesta que le entregamos, que el ISAI ya nos hizo modificar la respuesta. Me parece que eso también es muy importante en el esquema de rendición de cuentas que mencionábamos. El tema de las sanciones, tengo entendido, es la última etapa que utiliza el órgano garante para que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones. Pero utiliza muy bien, me parece que de manera muy inteligente,
a través de la propia publicidad que le da a sus sesiones y a sus decisiones, pues esta otra forma de sanción, que es la mediática y que a todos siempre nos permite pues echarle más ganas, vamos, se figura en un incentivo pues para evitarlo, ¿no? Y desde la perspectiva municipal, licenciado Carlos Hernández, ¿cuál es la visión desde el ámbito municipal sobre la facultad sancionatoria del órgano regulador? Nosotros, cada vez que hay que los comisionados tienen su sesión, es pública y aparte es en vivo. Es una tarea del equipo de transparencia estar al pendientes de lo que ahí mencionan. De tantas solicitudes que llegan, se les da respuesta y el ciudadano no está conforme. Entonces, meten el recurso de revisión, damos la información, la agregamos de todas las áreas y aún así no están de acuerdo. Y bueno, pues también no estamos obligados a lo imposible, ¿sí? Pero el tema de la sanción en esta administración 2018-2021 no nos ha tocado. Siempre estamos muy pendientes y la situación es que pega al bolsillo del funcionario. O sea, todos los enlaces del Ayuntamiento de Transparencia están muy al pendientes porque si llega a un área específico, ellos saben que son muy fuertes las sanciones, las medidas de premio, y hay que seguir trabajando para que no nos llegue. Buscar hasta la última opción. Y da mucho gusto y les reconocemos nuevamente que personas tan comprometidas y tan capacitadas estén ocupando esos lugares, esos puestos, precisamente para defender el derecho al acceso a la información. Bueno, por último, nos gustaría que nos compartieran las visiones de nuestros expertos invitados a este panel, precisamente sobre el tema que dejó sobre la mesa el licenciado Carlos Torres, los pendientes, los retos, las áreas de oportunidad. Si ustedes visualizan algunos obstáculos institucionales, políticos, sociales, de opinión pública, para que termine de asentarse, termine de fortalecer, de cristalizarse el marco institucional en materia de transparencia. Me permito comentarles brevemente, la materia que impartimos en la Unidad Académica de Derecho tiene que ver con gobierno, y cuando hablamos de transparencia, la verdad es que es un momentito muy breve porque hay que abarcar todo lo enorme que es el gobierno mexicano, sus diferentes niveles. Y de lo que me he dado cuenta es que a nivel estudiantil, para los alumnos precisamente es un tema como muy ajeno, y que en muchas otras materias, en muchas otras asignaturas, no se toca el tema de manera directa o de manera más profunda. Es precisamente gracias a estos foros, escuchando a expertos como ustedes, que alumnos en ese nivel de licenciatura pueden enterarse del tema. Entonces, supongo que la difusión, el conocimiento al respecto de qué significa la plataforma, qué significa el órgano regulador, qué significa el marco institucional, podría ser alguno de los pendientes, también por parte de nosotros, de la parte académica, de la parte universitaria, que tenemos que trabajar a la par con los expertos, con los funcionarios, para difundir el tema. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles pueden ser esas áreas de oportunidad, esos retos pendientes para la transparencia en México? Maestra Nubia. Sí, justamente, doctora, el darle la posibilidad a los ciudadanos de familiarizar más el tema de cómo hacer solicitudes de información. Ese sería el primero que considero es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los ciudadanos no tienen idea
de todo lo que puedan preguntar. Como usted bien dice, no les es familiar. Entonces, tienen la posibilidad de no solo preguntar, de consultar, de googlear de forma muy económica la plataforma. Creo que el tema de difusión es importante. La verdad es que mis compañeros no me dejarán mentir, el ISAI es incansable en el tema de difusión, pero nunca es suficiente. La verdad es que nunca es suficiente y hay un abanico enorme, tanto para los estudiantes como para cualquier ciudadano de casa, trabajador, en gobierno o no, de iniciativa privada o no, que puede solicitar información y puede preguntar. Entonces yo creo que el acercamiento a que realicen solicitudes de información, la invitación en el tema de difusión sería un reto o un área de oportunidad importante. Otro tema que yo considero importante es el apoyo a las unidades de transparencia, porque aún y cuando ahora actualmente son las menos, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, luego las unidades de transparencia son los más castigados. ¿Por qué? Porque ellos son la cara a la ciudadanía, ellos son el puente entre el ciudadano y el titular del sujeto obligado, el funcionario. Pero muchas veces tienen todo menos el apoyo gubernamental que se requiere para poder brindar esa información. Entonces, ellos deben ser apoyados. Creo que este es un reto enorme y como lo señalo, creo que en temas de ayuntamientos y ayuntamientos lejanos, pues es el comentario de siempre, falta de apoyo hacia las unidades de transparencia. Y por último, otro reto que considero importante pudiera ser el reforzar las políticas públicas ya existentes, como lo es el tema del Plan DAI que comentaba el licenciado Carlos Hernández. Gobierno abierto es otra política pública de la cual el licenciado Carlos Eduardo ha formado parte, Parlamento abierto, contrataciones abiertas, son todas ellas políticas públicas que, como lo señaló, nunca es suficiente. Aún y cuando en el tema de gobierno abierto se avanzó muchísimo, Zacatecas, la verdad es que el ISAI en conjunto con los compañeros hicieron grandes cosas para la sociedad en Zacatecas, pues son retos que se deben, o sea, no es solo que se ejecuten y se dejen como letra muerta o como un documento histórico, sino que se les dé continuidad. Muchas gracias, maestra Nubia. Licenciado Carlos Hernández, los retos desde su visión. Sí, gracias. Bueno, pues yo agregaría, nosotros como ayuntamiento también formamos parte de gobierno abierto. Y el tema de gobierno abierto, ¿a qué embona? ¿Qué quiere decir? El cabildo, nuestra máxima autoridad en el ayuntamiento, que se conforma del presidente, síndico y los regidores, ellos quieren que la ciudadanía participe. Se hicieron varias sesiones de cabildo en diferentes lugares, no nada más ahí en el ayuntamiento, ahorita pues se paró todo por esta pandemia, pero les permiten el reglamento que si un ciudadano quiere participar en una mesa de cabildo, hay la oportunidad para que ellos expliquen qué es lo que quiere la comunidad, qué es lo que necesite, acercar siempre tanto nosotros como transparencia a la ciudadanía y que la ciudadanía también se involucre. El tema de gobierno abierto yo creo que hay que trabajarlo mucho, hay que seguir reforzándolo. Y la ciudadanía, bueno, pues es algo complejo porque hay varios lugares donde no llega el internet. El ayuntamiento es tan grande, el municipio, y ahí es, ahí tenemos que formar un reto, pero no nada más el municipio de Guadalupe, sino todo el estado.
Hace rato escuchaba el tema de los ayuntamientos, que les hace falta el apoyo. Pues yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí, porque pues si falla el internet, ¿cómo van a recibir una notificación? ¿Cómo van a utilizar el Fielisai, que nosotros diario utilizamos esa plataforma para recibir recursos de revisión, para enviar respuestas? Y si no cuentan con ello, pues es un gran problema. Lo que sí es que sé que muchos estudiantes son de varios municipios que se metan a estudiar y a especializarse en el tema de transparencia, porque se va a ocupar y se está ocupando. Va una situación en el país que cada día uno quiere estar más informado. A nosotros, con este tema de la pandemia, diario nos llegan solicitudes que está haciendo el ayuntamiento contra el COVID-19, qué prevención hace. Entonces, cómo se comparan con otros municipios. Eso hace falta. Y yo creo que los jóvenes que utilizan también el internet, redes sociales, pues que empiecen con el tema de las plataformas, sin moverse de su casa, ahí mismo pueden consultar, pueden ver, y que se hagan expertos, porque la información es poder. Así es. Muchas gracias, licenciado Hernández. Licenciado Carlos Torres. Sí, yo creo que es sumamente importante vincular la transparencia a la posibilidad de hacer realidad dos grandes situaciones para la ciudadanía. La primera, que les permite apropiarse de las decisiones de sus gobiernos, de sus gobernantes, les permite acercarse a cada uno de los actos, políticas, obras que echan a andar los distintos niveles de gobierno, pero también creo que hay que vincularlo a la parte que tiene que ver con la apropiación de derechos. A través de la transparencia, cualquier ciudadano puede enterarse, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, como lo decía el licenciado Carlos Hernández, qué están haciendo las autoridades en materia de salud. Pero también se pueden enterar de cómo fue que se tomó la decisión de construir un puente en lugar de una calle. ¿Por qué el hospital está en tal lugar y no más cercano a donde era requerido? Vamos, en este momento creo que la sociedad mexicana está aprendiendo a exigir sus derechos, y la transparencia es una herramienta que ha facilitado muchísimo de estos ejercicios. Todos los días estamos también viendo ejemplos de cómo proceden temas como amparos para lograr medicamentos, pues todo ello para iniciar un proceso como ese, primero hay que contar con información que nos permita argumentar, que nos permita hilar lo que le estamos exigiendo a la autoridad, y es la transparencia el medio que tenemos al alcance de manera muy accesible. Me parece que la licenciada Nubia describió muy bien cómo es fácil a través de cualquier buscador conocer la plataforma nacional. Y también me parece muy interesante lo que menciona el licenciado Carlos. La parte de los ayuntamientos, dado que son el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, son generalmente la primera puerta que tocamos cuando tenemos un problema. Y bueno, pues la transparencia nos permite hasta eso, hasta saber qué puerta debemos tocar, saber si los recursos se están enfocando a donde más los necesitamos o se está haciendo un uso irresponsable de ellos. Pero para que todo eso pase, creo que tenemos una tarea muy importante de vincular la transparencia a la vida cotidiana de las personas, que tiene que ver, pues, con los derechos más importantes, con los derechos que ejercen todos los días los ciudadanos, que ejercerán todos los días los alumnos. Qué importante es que en las facultades de Derecho se empiece a hablar más de transparencia con dos perspectivas,
con la perspectiva de que es un derecho humano per se, pero también con la perspectiva de que este derecho les permite conquistar y garantizar otros derechos que están pendientes para todos. Yo ahí culminaría esta participación en ese sentido, de que hay que esforzarnos porque entendamos que la transparencia nos puede ayudar en el día a día a todos. Muchas gracias, licenciado Torres. Para cerrar esta ronda de participaciones, me voy a permitir también brevemente compartirles una experiencia profesional al respecto precisamente de la participación de los alumnos de la Unidad Académica de Derecho en meterse, en inmiscuirse, en interesarse en los temas de transparencia. Una de las actividades que realizó cada semestre con los alumnos de Derecho Administrativo desde hace varios años es que me investiguen sobre gobierno estatal, alguna dependencia, alguna entidad de gobierno estatal. Y la verdad es que es una grata sorpresa y ahora entendemos plenamente porque gracias a las participaciones de nuestros panelistas ha sido una grata sorpresa que los últimos años, cuando regresan los alumnos para cumplir con esa tarea, las tareas cada vez son más completas. En los primeros años, mis exalumnos me referían de hace varios años lo complicado, lo difícil, lo tortuoso, incluso experiencias pues complejas de compartir para conseguir información. Y con el paso de los años, eso se ha convertido en una actividad muchísimo más sencilla, en donde encuentran la información básica que yo les pido sobre, que me pido que me investiguen sobre las dependencias y entidades de gobierno del Estado en los recientes años. Y se nota el trabajo de cada uno de ustedes en el fortalecimiento en el marco institucional, porque mis alumnos llegan contentos en esta tarea. No te puedes la diferencia generacional, año con año, ejercicio tras ejercicio, de que las autoridades, las personas que representan a las instituciones están comprometidas. Les agradezco a nombre de estas generaciones que la Unidad Académica de Derecho me ha permitido compartir con ellos al respecto de estos temas, por muy corto que sea el tiempo que podemos hablar al respecto de transparencia. Les agradecemos enormemente su gran aportación al respecto de volver cada vez más accesible, cada vez más presente el marco institucional en la materia. Vamos a concluir. Agradecemos las participaciones de nuestros destacados ponentes. Maestra Nubia, le agradecemos muchísimo su participación, sus acertados comentarios. Quisiera concluir con alguna idea que deje a nuestro amable auditorio. Pues agradecer, doctora, qué gusto me da esto que señala con respecto a las solicitudes y las respuestas que hace a sus alumnos para que ellos realicen solicitudes. De verdad me da muchísimo gusto. Creo que todos los docentes deberían hacer eso mismo para socializar este derecho con los estudiantes. Agradecer a mis compañeros, ha sido un honor para mí estar con ustedes compartiendo esta mesa de diálogo y pues nada más que agradecer e invitarlos a todas las personas que nos acompañen en estos días durante el foro a que realicen solicitudes de información. De verdad, se van a sorprender. Cuando un ciudadano impulsa el procedimiento y da inicio con una solicitud de información, abre una puerta enorme con una gama de posibilidades impresionante a toda la información. Y como dicen mis compañeros, es muy cierto, la información es poder. A través de ella, muchos docentes y muchos alumnos han obtenido información para hacer sus tesis doctorales. A través de solicitudes de información, pues la gente ha podido conocer respecto a la pavimentación de sus calles y los sueldos, que son temas menores, temas que probablemente ya puedan ser temas superados, pero que aún así es importante conocer y que el ciudadano pueda tener acceso a esa información. Entonces,
como dice la doctora Norma Julieta del Río Venegas, ahora comisionada del INAI, el que pregunta no se equivoca, siempre nos lo ha dicho y es verdad. Entonces yo los invito a que realicen solicitudes de información, a que pongan a prueba el ISAI y que este derecho humano lo verán permeado en beneficio de la ciudadanía a través de las resoluciones y del actuar de la institución. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Nubia, por su participación. Licenciado Carlos Hernández, ¿con qué concluiríamos nuestra participación? Sí, pues la mía sería, muchas gracias por la invitación. Es un honor también estar con nuestros compañeros panelistas y contigo, doctora. Hace falta esto porque también es un acercamiento a la ciudadanía. Que sepan si tenían dudas y tienen dudas en tema de transparencia, bueno, está el órgano garante como es el ISAI a nivel estatal, está el INAI con dos comisionados zacatecanos. Ahora eso quiere decir que Zacatecas tiene buenos elementos en tema de transparencia, como ahora la doctora Norma Julieta, comisionada electa, y el comisionado Francisco Javier Acuña. Invitar a la ciudadanía a que pregunte. Nosotros como ayuntamiento estaremos obligados a responder, y si no respondemos bien, bueno, pues está el órgano garante que nos hará y nos obligará a responder. Muchas gracias, estoy a sus órdenes ahí en el ayuntamiento. Gracias, licenciado Carlos Torres. Bueno, pues también reconocer la participación de mis compañeros, agradecerles la oportunidad de estar con ellos en un tema en el que pues todavía hay mucho por decir, todavía hay mucho por aprender. Yo siempre he dicho que difícilmente puede haber expertos consolidados en esta materia. Es muy reciente, creo que hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo con el paso todos, y pues agradecerles a ellos, agradecerles a ustedes la invitación, la oportunidad de participar, y también continuar con el exhorto que ellos hacen para pedirle a la ciudadanía que se involucre. Este es un derecho que se ganaron a pulso, es un derecho que ejerciéndolo podemos abrir al gobierno un asunto tan complejo, tan deseado, tan aspirado por los mexicanos, que es conocer las entrañas de sus instituciones, del poder mismo. Pues esta es la llave que abre esa gran puerta a la que hacía referencia la maestra Nubia. Reiterarles que nosotros estamos a su disposición para servirles por un asunto de que es nuestra obligación, pero también es nuestra convicción. A mí de verdad, cada que convivo con las unidades de transparencia, me da mucho gusto encontrarme con servidores públicos muy conscientes, muy responsables, adaptados a una nueva época del gobierno, a una nueva época de la cosa pública, y no me queda sino eso, reiterar la invitación a los ciudadanos para que se apropien de este derecho, porque solo entonces la transparencia va a valer la pena. Si sigue siendo una cena a la que solo estamos invitados los que tenemos la obligación de participar, los periodistas, los académicos, pues no terminará de cuajar. Ojalá que los alumnos, los participantes de este foro y toda la ciudadanía en general se apropie y haga suyo este derecho, que se van a dar cuenta que les permitirá ejercer y disfrutar de otros derechos más. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quedamos siempre a sus órdenes. Gracias, licenciado. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Derecho, del Comité Organizador del Segundo Foro Digital Internacional de Políticas Públicas 2020, damos por concluido este panel sobre transparencia. Agradecemos nuevamente la destacada participación de nuestros amables invitados. Agradecemos su audiencia y no olviden conectarse a las otras mesas de panel que también están dentro de este foro. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por haber asistido al primer día del Foro Internacional de Políticas Públicas 2020.